Te quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú sumas o restas? Buenas noches, me llamo Rubén Galindo, soy productor de televisión, soy padre de familia y como muchos de ustedes estoy asombrado con la tecnología. Estoy asombrado con la manera en que el internet ha transformado el mundo de las comunicaciones. Es impresionante cómo las redes sociales nos conectan con personas de cualquier país y nos permiten estar informados de lo que pasa en el mundo entero al instante. Pero a pesar de lo poderosas que son estas nuevas herramientas, a mí me parece que las estamos desperdiciando, como que las usamos para cosas que no nos dejan nada bueno. Bueno, pero por otro lado, como padre de familia, estoy gratamente asombrado de cómo las escuelas han logrado responsabilizar a las nuevas generaciones de cosas que antes no nos importaban tanto. Ahora los niños realmente se preocupan por la preservación de las especies, realmente se enfadan por el consumo irresponsable y se apasionan con la utilización de energías renovables. Pero, ¿y qué pasa con los niños que no van a la escuela? ¿Qué pasa con los millones de niños que en nuestro país no tienen acceso a la educación? Señores, me preocupa el futuro de México y del mundo. Platico con la gente en la calle y cada vez me topo con más personas que están dispuestos a transgredir la ley o a pasar por encima de los demás con tal de conseguir lo que desean. Veo las noticias y me topo con que cada vez hay más personas para quienes la vida es simplemente una moneda de cambio. Es evidente, los seres humanos debemos corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. De lo contrario, el cambio climático seguirá siendo una amenaza, la injusticia y la tiranía seguirá provocando éxodos masivos, la corrupción seguirá fortaleciendo al crimen organizado, la desigualdad seguirá generando rencor, la intolerancia seguirá provocando guerras y las potencias mundiales seguirán construyendo armas de destrucción masiva. En resumen, a mí me parece que gran parte del problema en todo el mundo es que hay una enorme crisis de valores y de toma de conciencia. El mal ejemplo ha sido más fácil de propagar que el buen ejemplo. ¿Cuántas veces vemos videos en las redes sociales de gente que se pelea en la calle y los que están alrededor, en vez de entrar a separarlos, sacan su celular para grabarlos y obtener likes en sus cuentas? Señores, ¿qué nos está pasando? Bueno, pero no todo es malo. También es verdad que hay mucho que valorar. Porque a pesar de todo, hoy en día en el mundo entero hay millones de personas que sí piensan en los demás. Hay personas que a diario arriesgan la vida ayudando, sumando. Hay personas que sí quieren, sí desean, sí anhelan un futuro más justo, donde haya más oportunidades para los desprotegidos. Y no les importa cuán grande sea el reto. Se levantan a diario y suman, poco a poco, pero suman. Para dar un ejemplo sencillo, les voy a contar la historia de Lichita. Ella tiene 60 años de edad y es madre de un niño Down. Lichita y su hijo Alberto vivieron en esta choza hecha a base de basura durante muchos años, hasta que un día él decidió echarles la mano. Erwin Iturbe formó un grupo de ayuda y entre todos le construyeron esta casa. Pero vuelvo a preguntar, ¿y qué es lo que nosotros estamos haciendo? Yo te vuelvo a mirar a los ojos, a ti y a ti. ¿Tú eres de los que suman o de los que restan? ¿Eres de los que le das a tu comunidad o de los que le quitan? ¿De los que construyen a tu país o de los que lo destruyen? También entiéndase por restar y destruir al que se queda cruzados de brazos esperando que venga el gobierno y nos resuelva todos los problemas. También la indiferencia es un lastre para los que están intentando sumar. Y muchos se preguntarán, ¿y yo cómo puedo sumar? ¿Cómo podemos corregir el rumbo de una masa social que pareciera insensible e indiferente? De personas que miran desde lejos los problemas y simplemente voltean la cara o se dedican a criticar. Para acabarla de amolar, les tengo una muy mala noticia. Es muy difícil cambiar a los seres humanos. Está demostrado que las personas seguimos haciendo las cosas que nos hacen daño simplemente por comodidad o por flojera o porque se siente rico. Aunque nos restrieguen en la cara los daños que nos causan, seguimos haciendo las mismas cosas. Si fumas, te va a dar cáncer y seguimos fumando.
Si comes frituras, se te van a tapar las venas y se te va a morir el cerebro. Y seguimos comiendo cosas con mucho aceite. Si abusas de los refrescos y las golosinas, te va a dar diabetes. Y seguimos abusando. Si no me creen, pregúntenle a su mamá si su papá alguna vez dejó de hacer las cosas que a ella tanto le molestaban. O si más bien ella tuvo que aprender a vivir con los defectos de su papá para llevar una vida en paz. Y viceversa, ¿eh? Esto no es un problema de géneros, sino de la especie humana. Ah, pero también hay muy buenas noticias. Está demostrado que cuando las personas aprenden, entonces sí pueden avanzar y dejar atrás las malas costumbres. Las personas podemos aprender cosas que nos hagan mejores personas y entonces sí podemos abandonar las viejas y malas costumbres y adoptar nuevas y mejores formas de hacer las cosas. A esto le llamamos crecimiento personal. Y a veces este crecimiento nos llega de golpe. Cuando los seres humanos nos vemos cara a cara con la muerte, de inmediato decidimos ser mejores. Es muy común que los sobrevivientes de algún accidente analicen su vida y decidan superarse a sí mismos así. Pero nosotros no podemos esperar a que todo el mundo esté en riesgo de muerte para ver un cambio. Nos urge. Pero ¿cómo podemos esperar que las personas aprendan si una gran parte de la población mundial no tiene acceso a la educación? Y los que sí tienen acceso a las escuelas, a veces ni les interesa. Y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde las redes sociales, que están tan de moda, se pueden convertir en un arma poderosísima para sumar. El poder que nos dan las redes sociales es inmenso. Aprovechémoslo. ¿Qué estamos esperando? Iniciemos un movimiento social en favor del crecimiento personal. Si crecemos como personas, creceremos como país. Si crecemos como persona, estaremos sumando. Ojo, no estoy diciendo que dejemos de reírnos con los vines y los memes, o que dejemos de criticar en el Twitter o de chismear en el Facebook. Sigamos divirtiéndonos, pero empecemos también a sumar. Y si tú ya estás sumando, qué bueno, contágianos de tu entusiasmo. Jóvenes, ayudemos a propagar los buenos valores. Resaltemos el esfuerzo de los que están sumando más que la porquería de los que restan. Cuando supe que iba a tener la oportunidad de platicar con ustedes, abrí una cuenta de Twitter, una de Facebook y una de Instagram. Esta será una iniciativa tuya y mía. Es una iniciativa mexicana y argentina, española y peruana, colombiana y puertorriqueña. Esta podría ser el legado de Latinoamérica para el mundo. Y así se va a llamar. ¿Y tú sumas o restas? Y en este momento, ante ustedes, voy a postear el primer mensaje. Ahí está. Este será un llamado a la conciencia, a la responsabilidad y a la acción de propagar los buenos valores, a la ayuda y a la tolerancia, el respeto y la generosidad, las buenas ideas y las buenas acciones. En resumen, al crecimiento personal. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y quién eres tú para venir a pedirme que sume? ¿Con qué autoridad viene aquí a hablarme de lo que está bien y de lo que está mal? Señores, con toda honestidad les digo, no soy nadie y tal vez no he hecho gran cosa, pero hoy quiero empezar a hacerlo. Hoy quiero intentar contagiarte a ti de que todos podemos empezar hoy a asumir la responsabilidad de construir un mejor futuro. Señores, sentirse víctimas del destino es vivir en el idealismo. Saber que somos arquitectos de nuestro propio destino es responsabilizarnos de nuestra realidad. Para despedirme, los invito a hacer una reflexión. El fracaso es la señal de que el deseo no era tan grande. Si los seres humanos, si la especie humana fracasa en detener el cambio climático, si fracasamos en detener la sobreexplotación de los recursos naturales, en generar la paz del mundo y en erradicar la pobreza, querrá decir que nuestro deseo no era tan grande. ¿Y tú? ¿Sumas o restas? Gracias.